Amigos y amigas, bienvenidos una vez más por estos lares. Yo soy Alexa López y les cuento que me encanta compartir con ustedes este espacio en donde nos informamos y en donde intercambiamos ideas. Y es que, como siempre, las noticias buenas para México siguen llegando. El día de hoy, este video tiene como título: llegan a México los modernos y lujosos superbuses de primer mundo que se usan en Europa. O sea, discúlpame, como dicen en inglés, o sea, excuse me. Y es que me encanta, porque yo siempre he dicho que el tema del transporte está relacionado con muchas cosas, con el crecimiento de un país y con la calidad de vida de la gente que vive allí. Entonces me parece genial que se le esté apuntando a esto. Y es que sabemos que México definitivamente cuenta ya con muy buenos sistemas de transporte, pero le sigue apuntando a mejorar, así que a mí me encanta eso. Recuerden que aquí en la descripción del video les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal, porque gracias a ellos es que podemos obtener esta información. Dejen su like, dejen su suscripción y su amor por esos lados, al igual que dejen su amor por estos lados con su like, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Y lo más importante, el día de hoy quédense hasta el final porque hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Así que sin más, hagámosle a lo que vinimos, vamos. Conociendo México, me encanta, me encanta. Oh, es en Yucatán. El transporte eléctrico de primer mundo llega a Yucatán. El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó este jueves el IETRAM, el nuevo sistema de autobuses eléctricos que se espera inicie operaciones a partir de diciembre del 2023. Impresionante. Este nuevo modelo de transporte, descrito como el primer sistema eléctrico del sureste, que tendrá los beneficios de un tranvía con la flexibilidad de un autobús, unirá a Mérida con las dos principales ciudades metropolitanas, Canasín y Umán, dando servicio a miles de yucatecos que a diario viajan de sus municipios para laborar a la capital o que se mueven de un extremo de la ciudad al otro. El gobernador presentó el diseño de cómo serán estas unidades, las cuales contarán con tecnología de punta reflejada en sistemas innovadores de seguridad para el control de velocidad, cargadores USB, Wi-Fi, pulsadores en braille, geolocalizador en tiempo real, información para el pasajero y vinilos interiores, además de otras adaptaciones importantes. En total serán 100 kilómetros de conexión a través de tres rutas con alta demanda. De Canasín hacia el centro de Mérida, del centro de Mérida hacia la Facultad de Ingeniería de la UADY y del centro de Mérida hacia Umán. Para unir estos puntos se utilizarán las viejas vías del tren que se encuentran abandonadas, transformándolas en senderos de uso para el transporte público y movilidad urbana sustentable. De esta forma, se conectará a la gente que recorre grandes distancias, ya sea para llegar a sus trabajos o centros escolares, y que muchas veces tiene que acudir al centro de la ciudad para tomar una segunda ruta. El gobernador Vila Dosal destacó que estas unidades son 100% eléctricas y cero emisiones, además de que reducen la contaminación de ruido. Wow. El Irizar IETRAM es un autobús 100% eléctrico cero emisiones con atributos estéticos de tranvía que combina la gran capacidad, la facilidad de acceso y la circulación interior de un tranvía con la flexibilidad de un autobús urbano. Impresionante. Este modelo se desarrolla en versiones desde 12 metros hasta 18 metros articulado y con una capacidad máxima de 155 personas. El Irizar IETRAM ofrece un diseño que parte de un lenguaje estético minimalista, sin ornamentos, y en el que todos sus rasgos responden a aspectos funcionales concretos, permitiendo crear una identidad y una imagen fácilmente reconocible por los usuarios. La accesibilidad, la seguridad, el flujo de circulación y el confort del pasajero inspiran la arquitectura interior, resultando un habitáculo luminoso, confortable, espacioso, agradable y seguro. Refuerzan la accesibilidad y el flujo de viajeros con hasta cuatro puertas deslizantes, el piso bajo integral, la disposición de los asientos, la distribución interior con grandes pasillos de circulación, la señalización de los puestos reservados a sillas de ruedas y carro infantil, la información sonora de la solicitud de parada, la instalación de dispositivos para validar el billete, el diseño del puesto de conducción y un acceso cómodo y sin esfuerzo. ¿Qué es el IETRAM?
El Yetram es un medio de transporte eléctrico que tiene los beneficios de un tranvía y la flexibilidad de un autobús de transporte público. Esta va a ser el único en toda Latinoamérica hasta el momento. Hoy se está utilizando en Europa, hoy se está utilizando en Medio Oriente, en Qatar tenemos entendido que van a haber transportes muy similares para poder transportar a la gente en el Mundial de Fútbol. Va a ser la primera ruta eléctrica en todo el sur sureste del país, ya que al día de hoy solo existen 3 estados que tienen rutas eléctricas, que son Jalisco, Puebla y la Ciudad de México. ¿Qué significa Yetram? Yetram es inteligencia e innovación en el transporte. ¿A través de qué? De innovación en el diseño, como lo decíamos, beneficios de un tranvía con la flexibilidad de un autobús, tecnología de punta a punta con la transmisión de energía, con la utilización de pantógrafos. ¿Qué son los pantógrafos? Seguramente en el video alcanzaron a ver, pues, como un brazo blanco, que es el que hace la carga de lo que es el Yetram. Puedes estar haciendo en 5 minutos, puedes estar cargando varias horas de transporte, con lo cual se puede aumentar el uso porque es necesario meterlos todo un día a encierros para estarlos cargando. Son sistemas innovadores de seguridad como el control de velocidad. Por ejemplo, nosotros estos Yetran los podríamos estar programando para que cuando entro histórico de la ciudad de Mérida no puedan rebasar los 30 kilómetros, ¿no?, de velocidad. Puesto también es tecnología en el equipamiento de estas unidades, donde vamos a tener cargadores para celulares USB, donde vamos a tener internet, donde van a haber pulsadores de braille, donde van a haber geocalizadores en tiempo real y por supuesto también pasajero y por supuesto también integrados a la app de lo que es el Vaivén. Estamos hablando de que estos son, el Yetram es electromovilidad en el transporte, autobuses 100% eléctricos, cero emisiones, reduce la contaminación del ruido. Estos son autobuses silenciosos. Lo que hemos visto en algunos lugares de Europa es que les tienen que poner ruido porque la gente cuando cruza la calle, como no hacen ruido, pues muchas veces no los ve. Y por supuesto también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva, hay que ponerles sensores de ruido para que la gente, pues, no haya menos posibilidades de que sufra un accidente. Y a mí algo que me encanta, estamos hablando de que vale a 170 mil árboles ya grandes, maduros, por 10 años. Entonces, ese es el equivalente de lo que vamos a estar haciendo aquí en Yucatán, aquí en Mérida, en Umán y en Canasí. El Yetram, pues, es un transporte que combina todas las características que tiene el Vaivén con su ruta periférico y las demás rutas que vamos a seguir incorporando, fortaleciendo la sustentabilidad y, por supuesto, la visión de futuro. Como pueden ver, es accesible a través de 4 puertas que son deslizantes, con entrada baja para los adultos mayores, personas con discapacidad, disposición de los asientos y distribución interior con pasillos que sean amplios, por supuesto también señalización de asientos reservados para personas con algún tipo de discapacidad, información sonora, también el tema tecnológica, recaudo electrónico, entre todas otras cosas que ustedes ya conocen. ¿Cómo va a funcionar el Yetram? Esto es bien importante. Mire, el Yetram va a ser un autobús, lo de un tranvía, flexibilidad de un autobús. Pueden llevar hasta 105 pasajeros, cada uno de estos que ustedes están viendo aquí. Me voy a regresar porque hay la posibilidad que si tienes rutas que sean más concurridas, se puedan hacer también los articulados y poder tener 2 en 1. Estamos hablando que tiene 12 metros de largo, es un sistema de baterías modular diseñado para adaptarse a muchas necesidades. Estamos hablando de un sistema que tiene también aire acondicionado diseñado específicamente para vehículos eléctricos que también genera cero emisiones y por supuesto también innovación en tecnología y en seguridad. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que estas rutas, según la demanda que tenemos hoy en día, se podrán satisfacer como entre 25 y 30 de estas unidades que estarían operando en el último trimestre del año 2023, específicamente en el mes de diciembre. ¿De dónde sale la idea de traer el Yetram? Pues miren, nosotros que hemos estado trabajando mucho en el tema del sistema de transporte público, visitamos el centro de operación del Yetram en Zaragoza, España. Seguramente muchos de ustedes lo vieron en mis redes sociales. Muchos me dijeron que estaba yo volando, que había fumado el gobernador, que cómo íbamos a poder traer esto aquí a Yucatán. Ya van varias veces que me lo dicen y hasta ahorita vamos bien. Aquí estamos con Rafael Cotacé, que es nuestro director del INDUT, con el jefe de asesores, con Álvaro Juanes, y lo que pudimos ver es, pues, lo eficiente que es este sistema de transporte, lo fácil que se maneja, el gran agrado que tienen los usuarios que lo utilizan.
¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros, cuando vimos las vías del tren que tenemos en Yucatán, desde el principio se nos vinieron a la mente estas tres rutas, pero evidentemente el tema económico pues siempre es un factor. Lo que hicimos nosotros es ir a ver a Banobras, y por eso agradezco mucho que esté Carlos y que Jorge Mendoza nos esté apoyando mucho, y les planteamos esta ruta, que era la ruta de Canacín, centro, pasando por el Parque de la Plancha y llegando hasta la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué planteamos esta ruta como primera? Porque Canacín es el principal emisor de gente que viene a trabajar todos los días a la ciudad de Mérida y que pudiera hacer de esta una ruta que pudiera ser más rentable o menos costosa. Pero, como ustedes bien saben, tenemos también el proyecto del Tren Maya que está impulsando el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que nosotros aquí en Yucatán estamos apoyando con todo. ¿Y por qué estamos apoyando nosotros el proyecto del Tren Maya? Porque nosotros estamos convencidos que tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los 14 millones de turistas que llegan a Quintana Roo a nuestros lugares turísticos, sin duda es un proyecto que genera empleo y genera desarrollo económico para las y los yucatecos. Uh-huh. Un día, en una de las reuniones del Tren Maya, el presidente tomó la decisión de que el tren no iba a entrar a la ciudad de Mérida y que las estaciones iban a estar pues a las afueras de Mérida, en la comisaría de Canacín, en Tella precisamente. Y en una de esas reuniones surgió el planteamiento de decir, oye, si va a estar la estación en Tella, ¿cómo va a llegar la gente de Tella al centro de Mérida? Y fue ahí cuando yo alcé la mano y dije, presidente, pues no venía yo preparado, pero aquí en Mérida, junto con Banobras, que es una dependencia del gobierno federal, estamos planteando este proyecto. El presidente me dijo, oye, gobernador, se ve muy bien, vamos a empezar a trabajarlo y vamos a empezar a explorarlo. Entonces, es cuando nació la idea de poder hacerle un ramal a la ruta que ya teníamos nosotros planificada para poder llegar a la estación del Tren Maya de Tella. Posteriormente, en otra reunión que tuvimos con el equipo del Tren Maya y el presidente de la República, se tomó la decisión de abrir una estación en el municipio de Umán para la gente que quiere llegar directamente al aeropuerto de la ciudad de Mérida, no tenga que dar toda la vuelta. En ese momento, cuando terminó la reunión, me acerqué con el presidente de la República y le dije, presidente, ¿qué le parece si como tampoco va a ver cómo llegue la gente de Umán para acá, si extendemos este proyecto del Yetram para que también podamos llegar a lo que es la estación de Umán? En ese sentido es cuando se toma la decisión y nos las aprueba el presidente de poder generar pues el circuito completo de vías del tren que tenemos existentes, pues con lo cual creo que vamos a estar haciendo una transformación muy importante. Aquí también quiero comentarles que uno de los paraderos principales que va a tener el Tren Maya es aquí, que es donde está el Gran Parque de la Plancha. Para los que no son de aquí, de Yucatán, ustedes sabrán que tenemos un terreno de 22 hectáreas que prácticamente va de manera paralela al Paseo de Montejo, que ha sido un alelo desde hace muchísimos años que puede ser un gran parque y que en un acuerdo que tuvimos con el presidente de la República se ha decidido que el 100% de este terreno sea dedicado para hacer un parque que sea un espacio de convivencia familiar para las familias yucatecas. En ese sentido, yo quiero agradecer mucho hoy que se encuentran los representantes de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy el general Homero, comandante de la 10ª Región Militar, no nos puede acompañar, pero está aquí su representante porque el ejército mexicano va a construir las 22 hectáreas del parque. Así que quiero darle un fuerte aplauso a nuestras Fuerzas Armadas. Impresionante es la palabra que tiene que describir estos nuevos buses eléctricos que se van a implementar a finales del 2023 en Yucatán. Háganme el favor y me explican. O sea, eso de verdad es a otro nivel. Está brutal. Me encanta. O sea, realmente es donde uno ve la tecnología, la innovación y sobre todo el uso de los recursos, pues de una manera correcta, donde ya no se los están embolsillando como siempre, los mismos de siempre, ¿no? Y es que definitivamente esto le genera otro estatus a un país. O sea, ¿ustedes se imaginan que la gente que tiene todavía esa perspectiva errónea de cómo es, por ejemplo, México, que lastimosamente los medios de comunicación y las películas de antes solo mostraban a México como la representación del típico burrito con el nopal o las tortillas y los tacos, en fin, esa parte ignorante que la gente creía antes, y lleguen a una ciudad muy normal, ni siquiera que es la capital, ni siquiera que es la Ciudad de México,
y encuentran este tipo de transporte parecido al que se encuentra en Europa, con buses conectados en estas como, como acordeoncitos, que son dos buses en uno, por así decirlo, y que aparte de todo son eléctricos, que generan cero emisiones, que no son ruidosos, que cuentan con una alta tecnología para darle servicio a personas con discapacidad, que cuenta también con servicio de internet, donde también pueden cargar sus teléfonos y computadores y todo lo que necesiten. O sea, esto está de otro nivel. De verdad que sí, o sea, impresionante. Y ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente México está encaminado hacia convertirse en una potencia mundial. Y es que ya sabemos que tienen con qué. Pero este tipo de cosas, ya con actos, pues es que le muestran a uno, miren, sí está sucediendo, sí está pasando. Y me encanta esa parte en la que pues está conectando también a los turistas mejor con Yucatán, porque ahí nos comentaba el gobernador de Yucatán, creo que es él, que justamente el Tren Maya pues no va a pasar directamente por Yucatán, sino que va a pasar por los alrededores o por las afueras, y que justamente este bus eléctrico va a permitirle a la gente desplazarse hacia el interior de Yucatán, para que la gente obviamente pueda disfrutar y pueda pues generar y hacer más turismo. Ya sabemos que eso está a la vez relacionado de una manera directa con la parte de la economía del país y obviamente con la parte en la que se promueve el turismo, la parte en la que se promueve la cultura. Entonces a mí me encantan este tipo de noticias, y me encantan cuando ya no solamente se quedan en el discurso o en el papel, sino cuando le muestran a la gente, hey, aquí están los resultados, aquí están los actos y las obras. O sea, ustedes piensen nada más en el punto en el que le entregaron el país al presidente AMLO y el punto en el que lo va a dejar. Es algo completamente impresionante con respecto a todas las obras, con respecto a todas las cuestiones que tienen que ver con impulsar el turismo y sobre todo estas mega construcciones, estas mega obras relacionadas con el transporte, como lo son el Tren Maya y en esta oportunidad estos buses eléctricos de Yucatán, que me impresionan y digo, o sea, ¿qué es esto? Dios mío, obviamente va a tener que ir a probar estos buses en vivo y en directo. Ya sabemos que están disponibles para 2023 a finales. Entonces ya me verán allá haciendo el video de cómo es que es mi experiencia. Pasemos ahora sí a los saluditos. En esta oportunidad quiero darle un saludo muy especial a Joel Martínez. Dice, excelente Alexa, y tú eres parte de esa conciencia, no solo para nosotros los mexicanos, sino como tú dices, para toda América. Saludos desde Little Rock, Arkansas, y manda un saludo para lindo Guanajuato, please. Claro que sí. Joel, muchas gracias de verdad a todos los mexicanos que me ven desde México y a los mexicanos que me ven desde Estados Unidos. Gracias por el apoyo, de verdad lo aprecio un montón. Por otro lado, tengo un saludito para Héctor Alejandro Martínez. Dice, salúdame, bella dama, eres súper linda, eres mexicana por adopción. Besos, hermosa. Muchas gracias por adoptarme. Me encanta, adoptenme, llévenme, secuéstrenme. Ay, no, mentira. En el buen sentido. Solo adoptenme, dejémoslo ahí. Gracias, gracias por la buena vibra y los comentarios. Y por último, tengo a Doek Dom. Le digo, me dice, mándame un saludito, te mando un fuerte abrazo desde Querétaro. Me encanta Querétaro, México y toda su cultura. Dice, yo le escribo que por supuesto que sí, pero que me diga el nombre o si lo saludo al usuario, porque a veces ustedes no me especifican eso. Entonces él me dice, me llamo Cele. Muchas gracias, princesa, bonito día. Muchas gracias a ustedes, a Cele y a todas las personas que me comentan, que dejan por acá su apoyo por medio del like, que se suscriben al canal, que activan la campanita. De verdad lo aprecio un montón. Estamos donde estamos gracias a ustedes, de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo por todo el apoyo. Ustedes no tienen idea de lo que eso significa para mí. Así que bueno, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.